Realmente muy contento con el trabajo de la cooperadora, pero también para destacar que las medidas de bioseguridad que se tomaron en el hogar dieron resultados. Digamos, este encierro o este cuidado extremo que hicimos en su momento nos posibilitó hasta el día de hoy no tener ningún contagio dentro del hogar. Para nosotros eso es sumamente satisfactorio. No quiere decir que no pueda suceder, pero todas las medidas que se tomaron hasta el día de hoy dieron resultados. Y en otro, bueno, por otro lado, agradecerle a la cooperadora que está siempre tan presente y se logró sectorizar, es con un tejido, pero no hay contaminación visual, se pusieron muchas plantas y de esa forma pueden los abuelos, después de estar tanto tiempo adentro, porque fue también en el invierno y no era acorde para que estén al aire libre, pero ya empezar a tener un lugar muy lindo dentro del hospital que está sectorizado y lo pueden utilizar para actividades recreativas. Bueno, hay un remedio que cura mucho, que es el buen estado anímico, ¿no? Lorena, y esto favorece mucho a los abuelos. Sí, exactamente. No solo el estado anímico, sino el que puedan estar al aire libre, que puedan estar separados, observando todo lo que es el verde, tomando aire fresco. Eso realmente les condiciona muchísima mejora en todo lo que sea lo psicológico del paciente, porque bueno, como ustedes ya saben, todos los protocolos desde el inicio de la pandemia hasta la fecha han hecho que la mayoría de los pacientes no ha visto más a sus familiares. Incluso, bueno, esto nos ha tomado durante la época más cruda del año, que ha sido el invierno, con lo cual han permanecido también gran parte del tiempo adentro, y esta medida nos pareció que sumaba para la salud de nuestros abuelos del hogar. Bueno, imagino que para la gente de la cooperadora es una satisfacción poder hacer este lugar después de tanto encierro, después de que los abuelos no podían tener contacto y no pueden con los familiares, debe ser una satisfacción, ¿no? Sí, realmente es una satisfacción increíble porque los abuelos están al aire libre, acá han comido un asadito ayer, están al solcito también y bueno, se ha hecho con sacrificio, pero las cosas se van haciendo. Realmente uno piensa en el encierro y Sí. piensa en que muchos, como decía el doctor Fragassini, están mirando el techo todo el Sí, día. y esperando a la familia. Claro, y esto es saludable, ¿no? Aparte el Sí. sol, todo hace bien. Sí, todo les hace bien, tienen su quintita, su lugarcito para sentarse, bueno, la sombra, el sol, están libres, no Recién están tan encerrados. me llamó la atención que ya hay propuestas para pintar los postes, para la quinta que Sí. hace falta, o sea que están planificando. Sí, siempre planificando, con una guía, por supuesto, siempre planifican y a ellos les gusta, los que están en buenas condiciones, les gusta trabajar, les gusta hacer cosas. Por supuesto que estar encerrado es terrible para todos y más para ellos que están solos, Sí, ¿no? lo que sí es bueno, y lo decía Eduardo, es que en todo este invierno no hubo contagiados en el hogar Por y que suerte. las medidas son efectivas. Las medidas son estrictas y efectivas, muy bien llevadas por el director del hogar. Nadie entró ni nadie salió, todos los enfermeros con medidas muy estrictas y ni nosotros podíamos venir a verlos, todo de lejos.